En BDO en Argentina llevamos el ADN de una red global fundada por líderes y para líderes. Brindamos servicios de auditoría, consultoría, impuestos, outsourcing y payroll a través de nuestras oficinas en Buenos Aires, Rosario y Córdoba. Mientras haya personas con grandes sueños, el sueño fundacional de BDO está más vivo que nunca. ¿Cuál es tu sueño? Nosotros te ayudamos a alcanzarlo. Bienvenidos a la conferencia denominada Coaching, competencia clave del profesional en ciencias económicas. Yo soy el contador Cristian Balfour y tengo el placer de presentar esta charla cuyo objetivo es mostrar la importancia que tiene la disciplina del coaching para potenciar el desempeño de los colegas en ciencias económicas. La exposición estará a cargo de la doctora contadora pública nacional Celia Cohen-Chaván y el doctor licenciado en administración Rodolfo Narre. A continuación, bueno, comentaré un poco la breve resumen de sus currículums. La doctora contadora pública Celia Cohen-Chaván es egresada de la Universidad Nacional de Rosario, egresada de la Escuela de Formación de Posgrado en Psicología Gestáltica, egresada en Coaching Transformacional con el enfoque ontológico del Newfield Consulting de Rafael Echeverría, Máster en Mediación y Negociación del Máster Latinoamericano Europeo en Mediación del Instituto Kurz Bosch de Suiza, mediadora formada en el Centro de Mediación del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, integrante de la Comisión de Recursos Humanos y docente del DAC, del Consejo también Profesional de Ciencias Económicas, dando cursos de coaching nivel 1 y nivel 2. También es directora de CCS Consulting. A la vez, el doctor Rodolfo Narre es licenciado en Administración, egresado de la UBA, con un posgrado en Recursos Humanos en Cornell University, en Estados Unidos, coach ontológico certificado, fundador de Narre, consultora en liderazgo, coaching y recursos humanos, ex ejecutivo local e internacional de recursos humanos en ABN AMRO Bank, ex coordinador de la carrera y profesor titular de Recursos Humanos en la Universidad de Belgrano, autor de libros, publicaciones sobre su especialidad y miembro de la Comisión Académica de Administración de Recursos Humanos del Consejo Profesional de Ciencias Económicas. A continuación avanzaré con algunas preguntas que haré a los expositores, iniciando con la doctora Cohen. Gracias, Cristian. Celia, te hago una consultita. Mucho se escucha y se lee acerca del coaching. Concretamente, ¿qué es el coaching y cuáles son sus beneficios? Muy buena pregunta, Cristian. En realidad, el coaching nace en los años 70 y viene a ser una disciplina que acompaña a una persona a lograr objetivos que solo no podría. Entonces, el coaching proviene de una palabra inglesa que significa carruaje, camino y transporte. Entonces, es lo que da la sensación de que conduce a lograr objetivos. Ahora, la definición que nosotros damos continuamente es un proceso interactivo en donde una persona llamada coach ayuda o acompaña a otra persona llamada coachee a lograr los objetivos, sus metas, que no ha podido alcanzar por sí solo. O sea que el coaching ayuda a expandir su capacidad de acción, tanto de las personas como de los equipos de trabajo. Ahora, ¿de qué manera nosotros nos introducimos en el coaching? A través del deporte. Nosotros escuchábamos hablar del coach de un deportista, del coach de un equipo de fútbol, y entonces de ahí surgió el coaching
y es que hoy en las calles escuchamos hablar de un coach, para diferentes rubros y para diferentes disciplinas. En este proceso interactivo, ¿qué sucede? Que las personas se relacionan entre sí. ¿Y de qué manera se relacionan? A través de las conversaciones, del lenguaje que se utiliza, y de esas conversaciones sale lo que Martin Buber nombra, que los seres humanos somos seres dialógicos. ¿Qué significa que somos seres dialógicos? Que necesitamos un otro para poder ser nosotros. O sea, el otro me da existencia. Yo puedo conversar con vos porque vos existís. Y también vos me devolvés de esa conversación porque yo existo. Entonces, en ese proceso es lo que se llama la interacción relacional. Y a través de las conversaciones es como nos comunicamos. Entonces, justamente lo que nosotros tratamos de hacer con el coaching es expandir la capacidad de acción de las personas y que puedan llegar eficientemente a un objetivo que se han propuesto. Ahora, ¿esto con qué tiene que ver? Con un saber y aprender. Aprender nuevas maneras de comunicarnos, porque las que están instaladas hasta este momento ya no nos sirven o son obsoletas. Por ejemplo, nosotros sabemos que el saber era incorporar conocimiento. Cuanto más conocimientos obteníamos, dábamos mayor respuestas. En la actualidad, a través del coaching, nosotros no damos respuestas. Nosotros hacemos preguntas. Nosotros hacemos preguntas para que las personas puedan darse cuenta de cosas que antes no se daban cuenta. O sea, indagando. Y una de las preguntas que nosotros hacemos normalmente cuando viene una persona y me dice, Celia, quiero que me hagas un coaching. ¿Qué estoy pensando yo? Bueno, ¿qué es lo que querés lograr? Lo primero que le pregunto, ¿qué es lo que querés lograr? ¿De qué manera lo querés lograr? ¿Cómo harías para eso? Y a través de las preguntas que se le va haciendo, va incorporando una manera de responder que va dándose cuenta de áreas que antes no se daba cuenta. Ahora, en esta manera nueva de aprender, tenemos que especificar qué es coaching y qué no es coaching. Por ejemplo, la terapia no es coaching. ¿Por qué? Porque la terapia investiga el pasado de la persona de una manera muy intensa que evidentemente en el coaching no lo hacemos. Y tampoco es consultoría. ¿Por qué no es consultoría el coaching? Porque nosotros no le damos respuestas, solamente hacemos preguntas. Las respuestas las encuentra el coachee por sí solo. Es un trabajo personal que hace. Ahora, Rafael Echeverría, por ejemplo, que es el precursor del coaching ontológico, fue el creador de Newfield Consulting y fue mi maestro. Él dice que el coaching es la incapacidad de dar respuestas a un objetivo que me propuse. Y bueno, esto es lo que nosotros debemos analizar dentro de la ontología del lenguaje, que fue el creador Rafael Echeverría. Celia, el coaching ontológico, ¿podrás explicar un poco más su alcance? El coaching ontológico es la concepción del ser humano. Incluye qué tipo de seres humanos somos nosotros, los seres humanos. Y para poder saber qué ese tipo de seres humanos somos, tenemos que ver qué es lo que involucra que nuestra concepción, nuestra manera de incorporar el mundo, la experiencia que nosotros tenemos. Entonces, esa experiencia nos va diciendo qué es lo que nosotros ponemos de nuestro ser. Y acá tengo que ir un poquito más atrás. ¿Cómo nosotros concebimos el mundo? Porque el mundo para cada uno es diferente. Es diferente para vos, Cristian, para Rodolfo.
Para cada persona, el mundo que vivimos es diferente. Solamente sabemos que existe un mundo, pero cómo lo percibimos es diferente. Entonces nosotros tenemos que ver de qué manera percibimos el mundo, cómo creamos nuestro pensamiento, cómo lo sentimos y cómo lo ponemos en práctica. O sea, cómo accionamos de acuerdo a eso que percibimos. Ahora, ¿a través de qué el ser humano pone en práctica toda esta cosa de percibir, pensar, sentir y poner en práctica? Es a través del lenguaje. Nosotros nos comunicamos a través de los otros, a través de las conversaciones, y en las conversaciones que interviene el lenguaje. Ahora, el vínculo que se hace con las personas a través de las conversaciones es empleando una cantidad de elementos que son de la conversación, que son la escucha, los actos lingüísticos, el silencio. Son las modalidades del habla, o sea, todo lo que el lenguaje incorpora para poder comunicarnos con otro. Entonces, en el lenguaje, nosotros vamos viendo que el habla tiene varias, tiene varias modalidades. Por ejemplo, yo propongo, cuando propongo, yo estoy dando algo de mí. Estoy proponiendo una situación, una opinión de una situación desde mí. Es diferente al indagar, porque el indagar, ¿qué es? Es tratar de dar una opinión sobre una situación haciendo que el otro me dé su opinión. Fíjate vos, entre dos términos, ¿cuánta diferencia hay? Y nosotros lo que utilizamos en el coaching es esto de indagar. Hacer que el otro me diga qué es lo que siente, siempre teniendo en cuenta sus habilidades, sus recursos y sus posibilidades de efectividad en cuanto a las metas que se proponen. La escucha también es un elemento muy importante. ¿Por qué? Porque la escucha, nosotros debemos agudizar nuestra escucha. Porque nosotros, ¿qué hacemos? Escuchando, validamos el habla. Entonces, ¿cuándo el otro se da cuenta que yo lo estoy escuchando? Cuando le contesto. Cuando a través de los códigos que nosotros, del habla, le vamos dando respuesta y feedback. Entonces, para saber si una escucha es correcta o se está dando la escucha, debemos verificar esa escucha. Chequear si esa escucha se está dando. Ver qué es lo que le pasa al otro y por ejemplo, verificar si lo que ya está diciendo es lo que yo estoy escuchando. Y ahí vamos a una visión compartida. ¿Qué quiere decir? Ya ahí vamos tomando esta burbuja de confort en donde vamos logrando cierta confianza y entonces cuando ya tenemos una visión compartida, nuestra conversación se transforma en algo mucho más ameno y de un clima de confianza mucho más grande. La confianza es uno de los elementos emocionales más grandes, o sea, el principal, digamos, que tenemos para poder seguir adelante en nuestro desarrollo. Ahora, también existen otros actos lingüísticos como ser, por ejemplo, las afirmaciones, que las afirmaciones yo afirmo, o sea, describo una situación que está sucediendo y que, ¿cómo me comprometo a dar veracidad de ese acto? A través del compromiso que asumo. Asumo y me comprometo a de que ese acto es real. O sea, que tengo el comprobante respaldatorio de que esa situación se produce. Por ejemplo, si yo digo, este empleado es impuntual. ¿Por qué lo digo? Porque ese empleado, tal día, a tal hora, llegó tarde. Tengo el registro. Tal día, a tal hora, llegó tarde.
Entonces, yo tengo los comprobantes respaldatorios de lo que afirmo. Entonces, ¿qué quiere decir eso de acuerdo al lenguaje? Que de acuerdo a las afirmaciones, el mundo sigue a la palabra. O sea, que respaldo lo que estoy diciendo. En cambio, las declaraciones están fundadas en las afirmaciones, pero el compromiso es diferente. ¿Por qué? Porque en las declaraciones yo declaro y me comprometo a ejecutar esas acciones. Entonces, ¿qué pasa ahí? La palabra sigue al mundo, al revés que hacíamos antes. Ahora vamos a ver que uno de los elementos que incluye la ontología del lenguaje y todo este razonamiento es el observador. Yo cuando percibo el mundo de una determinada manera, soy un tipo de observador diferente. Cada uno de los que observamos somos observadores diferentes. Entonces, este proceso que, según Rafael Echeverría, en donde yo observo lo que observo, veo lo que veo, digo lo que digo, y a través de eso, a través de mis acciones, porque justamente el observador es el que le da sentido a mis acciones, es el que le da sentido a mi manera de ser, a mi manera de operar. Entonces él crea este proceso de observación a través de un modelo que se llama el modelo OSAR, que sería interesante verlo desde el punto de vista de Rafael, que él habla de cuando no nos satisface algo, ¿qué hacemos? Nosotros tenemos una inquietud, que la llamamos quiebre. El quiebre, ¿qué es? Es una detonación de algo que no me conforma en la vida y que quiero que algo cambie. Entonces, para cambiar, el modelo SAR creó el observador. El observador, la acción y resultados, y todo eso inmerso dentro de un sistema. Por eso se llama observador, sistema, acción y resultados. ¿Querés preguntarme algo más? Sí, el tema de los procesos, ¿me podés explicar un poquito más? ¿Cómo no? Bueno, justamente, ¿cómo es este proceso? Este proceso es que nosotros debemos, cuando yo menciono el saber y el aprender, es aprender una manera diferente de hacer las cosas. Y en esto del observador, el resultado, cuando yo me doy cuenta, cuando todo está bien, todos estamos tranquilos y decimos, los resultados que obtengo son los que me satisfacen, no tengo nada que cambiar. Pero cuando los resultados no me satisfacen, tengo que ver qué tipo de ser humano soy y qué acciones estoy realizando. Cuando nosotros realizamos, por ejemplo, las acciones, vamos desde el resultado que me resulta insatisfecho, ¿a dónde voy? A la acción. Veo qué acciones he realizado. La persona me dice, recurrentemente yo no logro, siempre hago lo mismo, no puedo cambiar esa manera de hacer. No sé si a vos te ha pasado, pero viste que muchas veces uno siempre hace lo mismo sin darse cuenta. ¿Por qué? Porque hay una determinada habitualidad que nos lleva a hacer las cosas como las hacemos, que tiene que ver con el contexto también. Muchas veces el contexto, si no se modifica, no podemos cambiar las acciones. Y entonces, ¿a dónde vamos? Nosotros decimos que el tipo de ser humano que nosotros somos es una integración de cuerpo, mente y lenguaje. O sea que estos tres dominios son los dominios del ser humano. ¿Y cómo actúa ese ser humano? Siempre puede ser, puede actuar desde la biología, porque la biología nos limita también. Yo como mujer de determinada edad, con determinada
fisonomía puedo hacer determinadas cosas y otras no. Entonces la biología nos limita, nos constituye. Y esa biología también está complementada porque por mis emociones, por mi emocionalidad. Entonces esa emoción, por ejemplo, si yo estoy triste, voy a analizar mis acciones desde un lugar muy diferente a que si estoy contenta, si estoy alegre. Entonces la emocionalidad también nos constituye. Entonces, en esta integración del ser humano con mente, cuerpo, mente y lenguaje, se van complementando y así yo hago un cambio en el dominio del cuerpo, o sea, cambio mi postura corporal, probablemente cambien en los otros dos dominios también la emocionalidad y la acción y el lenguaje. Ahora, si yo hago un cambio en las acciones, ¿qué quiere decir? Que puedo hacer las acciones más rápidas, puedo hacerlas diferentes. Ese es un aprendizaje de primer orden. ¿Por qué? Porque voy directamente a la acción. Hago un cambio de la acción. Como el resultado no me satisfacía, voy a hacer un cambio de la acción. O voy más veces, o recurro a otra, a alguien que me ayude, pero es en el área de la acción. En cambio, cuando nosotros sabemos que hay, cuando una persona viene y nos dice, por favor, ayúdame a solucionar esto que no puedo solo, nosotros que notamos que hay una ceguera cognitiva, que hay un no puedo en el medio, que hay un no sé qué hacer, entonces, ¿qué pasa? La ceguera cognitiva, ¿qué es? Que sé que sé, que sé que no sé, que no sé que sé y que no sé que no sé. ¿Y nosotros a dónde vamos a apuntar en esa ceguera cognitiva? Al núcleo de este observador que no puede detectar qué es lo que hace y desde dónde lo hace. Y ahí tenemos que ver la estructura. Porque el observador puede actuar desde la historia, que es lo que viene haciendo continuamente, y desde la estructura. Y entonces, dentro de esta ceguera cognitiva, ¿nosotros dónde vamos a actuar? En el que sé que no sé. Y en el no sé que sé, ¿para qué? Para que esa persona pueda darse cuenta de cuál es su núcleo de acción. Pero para modificar eso, debe hacerse un trabajo. Y el trabajo que debe hacerse es de obtener mayores distinciones. ¿Y qué es una distinción? Una distinción es adquirir nuevas habilidades. ¿Para qué? Para que nosotros podamos, del caos que tenemos en el conocimiento, hacer un orden y poder ordenar lo que nosotros queremos hacer. Y entonces ahí se produce un aprendizaje de segundo orden. Un aprendizaje de segundo orden, ¿qué sería? Un cambio de estructura, un cambio de observador. De este observador que yo soy, se ha producido un cambio, ¿por qué? Porque se ha movido la estructura y ha hecho un cambio. En la mirada hacia los problemas que tenía, en la mirada hacia las posibilidades que obtengo. Podemos tener mayores posibilidades o menores posibilidades. Pero cuando yo hago una expansión de la capacidad de acción, esa persona va haciendo una modificación de su estructura y cambia el observador. Y ahí, cuando decimos que el fenómeno de la experiencia está involucrado en el observador que yo soy, vemos que el fenómeno está dividido en dos partes. En uno, en la experiencia en sí misma, y otro, en la explicación que damos de ese fenómeno. Entonces, en la medida que nosotros podamos darnos cuenta que la interpretación que hacemos de los fenómenos es solo nuestra interpretación de cómo nosotros vemos las cosas, y podemos modificar nuestra interpretación, modificamos nuestra estructura. Y por lo tanto modificamos esa manera de ser, ese fenómeno, y entonces hacemos un cambio estructural. Y eso sería un aprendizaje de segundo orden. Todo este cambio
todo este cambio de observador, de acciones, se da dentro de un sistema. En la medida que nosotros continuamente hagamos evaluaciones, el sistema también va a ir cambiando, porque no se cambian solo las personas, sino también el contexto. Todo esto se hace en un clima de confianza. Para cambiar, necesitamos tener confianza. ¿Y la confianza qué es? Es una emoción que depende de tres pilares: la sinceridad, la confiabilidad y la competencia. O sea, yo puedo cambiar, puedo obtener distinciones si tengo competencia. Por ejemplo, yo puedo ir, tengo un hijo que está enfermo, decirle, uy, tenés fiebre. Pero cuando llamo al médico, el médico entiende, tiene las competencias para determinar qué tiene esa persona, qué tiene mi hijo. Y probablemente si el médico es con mirada occidental, tiene una mirada de hacer un diagnóstico. Y si la tiene desde el punto de vista oriental, va a tener otra mirada de qué es lo que tiene mi hijo. Entonces, siempre el observador puede tener distinciones en donde se involucran las competencias. Y entonces eso da una diferencia enorme. Por eso nosotros decimos que con los recursos, con sus posibilidades y con su manera de ampliar la capacidad de acción y abrir sus filtros y llegar un poco más allá. Muchísimas gracias, Celia. Muy interesante. Te agradezco mucho. Vamos a preguntarle a Rodolfo a continuación. Y Rodolfo, quería hacerte la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las razones por las que el coaching se introduce en la vida de las organizaciones? ¿Es una moda esto? Oh, qué pregunta esta última parte. Te la voy a contestar por la última parte de la pregunta. No, el coaching definitivamente no es una moda. El coaching es un emergente necesario de acuerdo al mundo que estamos viviendo. O sea, para analizar el coaching en las organizaciones, cómo se ha introducido, es necesario hacerlo a la luz de los grandes cambios tecnológicos que han comenzado a aparecer, primero tibiamente, después mucho más rápido, y hoy a velocidad supersónica, en la década de los años 80. O sea, esos cambios, con el devenir de esos cambios, que como te acabo de decir, se volvieron en supersónicos, las personas y las organizaciones que están formadas por personas comenzaron a estar en peligro de desactualizarse y de perder terreno en sus campos de acción. A mí, sobre este tema, me gusta recordar algo que creo que me lo ha dicho un profesor o me lo ha dicho algún compañero, un colega, no recuerdo quién fue, pero me quedó siempre muy grabado, que en el pasado, si hubiera existido una droga, o sea, que le inyectaran, suponemos, a un contador público en su momento y que lo hiciera dormir por 10 años, cuando nuestro colega contador público se despertase a los 10 años, seguía siendo contador público. Ahora, en la época actual, si a un colega contador público le inyectamos esa fantasiosa droga que lo hace dormir por 10 años, yo diría que nuestro colega quizás, casi seguro, tendría que empezar la carrera nuevamente. O no sé si no la tendría que empezar a los 5 o 6 años nada más. ¿Por qué? Por estos cambios vertiginosos que nos han venido de todos lados. O sea, ¿qué mensaje nos está dando todo esto? Nos está diciendo que las personas y las organizaciones al menos, deben cambiar a la velocidad que cambia el contexto. O sea, si lo hacemos a menor velocidad, es cuando nos retrasamos y perdemos competitividad e incluso podemos llegar a desaparecer. Hay muchas organizaciones que han desaparecido y organizaciones de primera línea en el mundo porque no supieron cambiarse o cambiar en los debidos tiempos. Creo que Kodak ha sido una de ellas, sin ir más lejos, de nivel mundial, que no cambió los rollos, o sea, de
de fotografías y no se dio cuenta a tiempo de lo que se venía tecnológicamente con el Internet y con toda la tecnología que conocemos hoy. Ahora, la pregunta es, ¿todo esto es terrorífico, estos cambios? Y yo diría que no lo son. No son terroríficos, ¿por qué? Porque siempre que hay algún cambio grande, siempre que hay algo pesado, ¿qué nos pasa? ¡Pum! Vienen los nervios, viene el miedo, viene la parálisis. Como uno a través de la vida ha vivido muchas experiencias, yo no me olvido del terremoto que fue el cambiar de la máquina de escribir a un computador arriba del escritorio que tenía un procesador de texto. Hoy nos parece infantil pensar en eso, pero te puedo garantizar que a mí me tocó estar en ese momento. La mayoría de los involucrados en aquel entonces teníamos un miedo bárbaro de sentarnos frente a una computadora y hubo algunos a los cuales los tuvieron que obligar, sacándoles un día la máquina de escribir y diciéndole, bueno, si no escribís con esto, está muerto. Bueno, así fue. Pero ¿qué pasa? Los cambios van introduciéndose y se convierten en la nueva naturalidad, ¿no es cierto? Y ¿cómo se llama? Al convertirse en la nueva naturalidad, ya pasan a ser habituales, pasan a ser lo común. Hoy en día, o sea, no imaginamos a nadie pensando en que se tiene que poner una máquina a escribir adelante, ¿no? Va de suyo que tenés que ir con una computadora o tenés que ir con esto directamente. Bueno, frente a este terremoto de cambios que hemos tenido a gran velocidad, hay prácticas que han desaparecido y hay otras prácticas que se han impuesto. Y una de esas prácticas es el coaching. ¿Y por qué el coaching? Porque aparece una palabra que mi colega Celia nombró en su charla, que es la palabra aprendizaje. Y que el aprendizaje es la expansión de la capacidad de acción. Parece lógico. Si hay cambios permanentemente tenemos que estar en aprendizaje. Las organizaciones y las personas. Ahora, ¿qué ocurre? Hablando de organizaciones, que es lo que me has preguntado en un principio. ¿Es lo mismo el aprendizaje de la organización? ¿Es igual eso a la suma de los aprendizajes de las personas que la componen? Y la respuesta es ni. ¿Y ni por qué? O sea, en parte está bien y en parte está mal. ¿Por qué? Porque parece bastante lógico y es razonable que el aprendizaje de una organización esté conformado por la suma de los aprendizajes que tienen sus miembros. Pero ¿qué ocurre? Nos ocurre que las personas son, como decía Celia también, observadoras parciales de la realidad. Y las personas, al ser observadoras parciales de la realidad, hay cosas que son capaces de ver y hay cosas que no son capaces de ver. Y cuando no son capaces de ver muchas cosas, a esas cosas no les dan sentido. Entonces, ¿qué ocurre? En la organización, las decisiones y las acciones están definidas por quiénes. Están definidas por el directorio, por las gerencias, pero no están definidas por las personas que trabajan dentro de la organización. Y ahí es cuando nos ocurre que muchas personas, bastantes personas, no le encuentran sentido a algunas decisiones que se toman. Y yo estoy cansado de escuchar a veces en organizaciones donde voy la palabra o la frase, esto que tomaron, que decidieron en la dirección no tiene sentido. Y ahí está donde aparece el coaching para ayudar a esas personas a encontrarle sentido a las cosas que ocurren. ¿Por qué? Porque no son capaces esas personas de ver una realidad que está sucediendo. ¿Qué pasaba en el pasado? En el pasado venía una orden de arriba, que daban los directores, que daba la gerencia, la gente. Eso lo traducían acciones, tareas, que no cambiaban mucho,
y que tenían muy poco margen para actuar o para trabajar por sí mismos. Y cuando aparecía algo, alguna duda, y era resorte del supervisor o del jefe. O sea, era un mundo más estable. Hoy en día, los cambios son permanentes, las direcciones hacen cambios constantemente de sus estructuras, de sus políticas, de sus procedimientos. Y es ahí donde muchas veces nuestros colaboradores se encuentran trabados. ¿Y qué ha pasado entonces? Las organizaciones, frente a todas esas trabas a que hacemos referencia, o esos sinsentidos que las personas no encuentran, empezaron con la contratación de coaches en las organizaciones. Y el coaching de esa forma se introdujo en la organización. Eso normalmente ya se ha convertido en algo normal, diga, valga la redundancia, porque son muchas las organizaciones que recurren a coaches para que ayuden a dar sentido, a amalgamar lo que ocurre entre sus personas. Y la vertiente que se ha utilizado fundamentalmente para esto es el coach ontológico. ¿Por qué? Porque es como nos decía Celia, la gente debe obtener o tener aprendizaje de segundo orden, porque no se trata solo de la acción, sino también de mirar la realidad o mirar las situaciones de una manera diferente. Es así como se introducen las organizaciones. Bueno, muchas gracias por responderme la consulta. Si estamos hablando de lo que me planteas, ese tema de contexto, de cambios, hay mucho tema vinculado al liderazgo de personas, ¿no? ¿Cómo impactó el coaching en el ejercicio del liderazgo? ¿Hoy es necesario que los líderes en las organizaciones de hoy certifiquen para ser coach? Qué interesante. Hablábamos de certificaciones, estudios, y la pregunta tuya es si necesitan ser certificados o estudiar. En esto me gusta acordarme, cuando se habla de liderazgo y coaching, de un libro que se llama El líder, que escribió Daniel Goleman con un par de colegas, que no recuerdo exactamente en este momento los nombres, que se llamaba o se llama El líder resonante crea más. En inglés creo que se llama The Primal Leadership, el líder primario, de alguna manera. En el cual Daniel Goleman, que es un poquito el papá o el que ha traído al mundo más fuerte la inteligencia emocional, divide distintos estilos de liderazgo que tienen las personas, los jefes, los gerentes, etc. Y los divide en dos grupos, aquellos que son resonantes y aquellos que son disonantes. ¿Qué quiere decir resonantes? Que tienen un impacto emocional bueno dentro del grupo de las personas. Y los disonantes son los que tienen una repercusión mala o negativa, como por ejemplo el sistema autocrático. O sea, no tienen buen resultado dentro de las... El jefe que ordena, el jefe que da órdenes y no responde otras cosas, no está percibido y la emocionalidad que transmite es mala. Ahora, dentro de los estilos resonantes que utilizan los líderes, Daniel Goleman distingue dos muy importantes que están en la cúspide de los que traen buenas emociones. Y esos son un estilo que se llama visionario, o sea, que consiste en esos jefes que tienen la habitualidad de dar visión hacia el futuro, y el estilo coaching. Vaya, estilo de liderazgo coaching, que es lo que estamos hablando ahora. ¿Y qué es ese estilo de liderazgo coaching? Ese estilo de liderazgo coaching es un estilo conversacional en el cual el líder, o sea, a través de preguntas, como lo decía Celia, ayuda a su colaborador a obtener por sí mismo las respuestas que ese hombre necesita o esa mujer necesita. O sea, en una palabra, es enseñarle a pescar y no darle pescado en la boca. Si vos me preguntás, Cristian, si es necesario que los líderes de hoy sean certificados en coaching o tengan estudios en coaching, y yo te diría, si los tienen, es bárbaro, está bárbaro, excelente. O sea, siempre les va a venir muy bien, o ser certificados en coaching, o saber tener por lo menos elementos de coaching. Pero la base para ser un líder que maneja
Estilo coaching no pasa tanto por el estudio, sino pasa por tener sentido común, por manejar habilidades conversacionales, por generar, como decía Celia, relaciones de confianza y por algo que es fundamental, que es tener muchas ganas de ayudar a los otros a crecer. O sea, si no, esto no funciona. Yo recuerdo, y esto me trae una cierta alegría, bastante alegría, haber utilizado antes de haber leído esto, en forma natural, un estilo que se parece bastante, se parecía bastante a lo que decía, a lo que dice luego Daniel Goleman. Y eso es, me ocurría cuando era director, cuando era gerente, que a veces venía algún colaborador y me decía, Rodolfo, ¿cómo resuelvo esto? Y yo intuía, porque conocía al colaborador o la colaboradora, conocía su inteligencia, conocía sus competencias, que esa persona estaba en condiciones de resolver el problema sola. Pero qué sé yo, por un problema de timidez, por un problema de no asumir la responsabilidad, vaya a saber, por un problema de algo, no lo quería resolver, es más fácil hablar con el jefe y que el jefe me resuelva el problema. Entonces yo acostumbraba, cuando intuía eso, que la persona podía, acostumbraba a decirles, mirá, fulano o fulana de tal, ¿por qué no imaginás de que vos tenés que resolver este problema y lo tenés que resolver hoy y yo acá no estoy? O estoy enfermo y no estoy localizable y no hay ninguna persona a la cual le puedas preguntar, pero lo tenés que resolver ahora. Y la persona se quedaba mirando, titubeaba un poco al principio. Yo se lo preguntaba en forma muy empática, no era amenazante la forma en que se lo preguntaba. Y después de titubear me decía, bueno, si yo tuviera que resolver esto, haría, bueno, tal o cual cosa, y después haría esto. Y yo iba con mi cabeza mirando si la respuesta que esta persona daba me satisfacía o no como jefe. Si encontraba yo, desde mi punto de vista, algún punto flaquito en eso que decía, le decía, bueno, no, mira, en general lo que estás diciendo me parece bien, pero ¿y si te ocurre tal cosa? Porque ahí veía un punto débil. Ah, es verdad. ¿Y qué harías para evitar que te ocurra tal cosa? Y esa persona me decía, bueno, si ocurre tal cosa, yo haría tal y tal otra cosa. Entonces yo veía que eso se había solucionado. Y si aparecían otras cositas débiles, también preguntaba. Pero cuando a mí la respuesta me satisfacía desde mi punto de vista, yo le decía a la persona, ok, estoy de acuerdo con lo que vos estás proponiendo. Anda, yo que vos la aplicaría y cualquier cosa yo te respaldo. Pero acá es importante las dos cosas que yo le decía. Estoy de acuerdo con lo que vos estás proponiendo, no lo que yo te propuse, no lo que yo dije. Fuiste vos el que decidió esto. Y segundo, yo te respaldo. O sea, que si hay un error, yo me hago tan responsable como vos por esto, porque yo soy el jefe de esta área, o soy el líder, o lo que fuese. Muchas personas me decían, Rodolfo, vos estás loco. ¿Sabes por qué? Porque con los tiempos que tenemos, que se corre a toda velocidad, que la cantidad de tiempo que perdés haciendo este tipo de preguntas a veces. Y mi respuesta era, sí, tenés razón, se pierde tiempo. Indudablemente se pierde tiempo. Pero cuando uno hace esto de forma sistemática, ¿qué ocurre? La persona cada vez se va sintiendo más segura, va tomando autoestima y cada vez va consultando menos. ¿Y qué ocurre después? Llega un momento en que casi no consulta más. Y si uno después compara el tiempo que uno, voy a ponerlo entre comillas, gastó, yo diría invirtió, en enseñarle a pescar y no darle pescado, y lo compara con todo el tiempo ganado, que después viene porque la persona no consulta, sino que resuelve, solo viene cuando la cosa no llega a su autoridad o lo que sea, o no tiene autoridad para decidir algo,
Evidentemente, el negocio enorme lo hemos hecho nosotros los líderes, porque hemos ganado un tiempo bárbaro para poder lograr estas cosas. O sea, es un negocio redondo trabajar de esa manera. Y formar colaboradores que sean independientes, que tengan autoestima, es algo que nos viene muy bien a los líderes. ¿Por qué? Porque hoy las organizaciones son mucho más chatas. Antes eran así, ahora son así. Hoy los líderes tenemos para coordinar muchísima más cantidad de personas. Imagínate vos, Cristian, si esas personas, cada una cuando tiene una duda, me viene a hacer una pregunta y yo nada más se la contesto, no los desarrollo, no los ayudo a crecer. ¿Qué ocurre? Llega un momento en que voy a hipotecar mi tiempo en dar respuestas, en resolver todo, y voy a dejar, me voy a quedar sin tiempo para poder hacer aquello para lo cual me pagan y es donde puedo dar valor agregado. Y eso atenta contra mi desempeño e incluso puede atentar contra mi puesto. ¿Por qué? Porque me ocupo de resolver problemas que deberían resolver los otros. Hay un autor británico que se llama John Whitmore, que también escribió, tiene un libro que se llama Coaching, que es bastante interesante, que lo escribió un poco basándose en el deporte, un poco como decía Celia cuando nos comentaba un poco el origen de la palabra. Y este buen hombre nos propuso una metodología para lidiar con nuestros colaboradores y ayudarlos, que se denomina GROW. En inglés, GROW quiere decir crecer. O sea, está bien armadito. Y cada letra tiene un significado. Por ejemplo, GROW, la G quiere decir goal o meta. La R quiere decir reality o realidad. La O quiere decir options o opciones. Y la W quiere decir will o voluntad. ¿Qué nos dice John Whitmore? Frente a trabas o inconvenientes que puede tener tu colaborador, vos podés seguir este caminito, esta ruta para ayudar. ¿Qué nos dice? Frente a esa traba, uno le pregunta, ¿cuál es el objetivo que estás persiguiendo? Entre otras preguntas que uno le puede hacer, ¿en qué te va a beneficiar? ¿A dónde te va a llevar? ¿Qué valor tiene para vos? En la segunda pregunta, la R de reality, ahí estoy con la meta. En la realidad, ¿qué le pregunto? O sea, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuáles son las trabas que te están frenando hoy? O sea, ¿quiénes están interviniendo en esta situación? La tercera pregunta, paso a la O, le pregunto qué opciones podría haber él o ella para poder solucionar esto. Y lo incito a que dé opciones. No importa. Tipo brainstorming. ¿Qué opciones? ¿Qué opciones? ¿Qué opciones? Si conoce a alguna persona que ha aplicado alguna técnica o algún procedimiento para solucionar esto. Y la última, le digo, bueno, ¿y cuál de las opciones elegís? ¿Y con cuál te comprometés? Y a mí me gustaba mucho decirles, esta opción que vos has elegido, si la tuvieras que evaluar de 1 a 10 en tu voluntad de hacerla, en tu compromiso, ¿qué te pondrías? Y me acuerdo que me decían a veces 10, y ahí me quedaba tranquilo. Si vos me decís de 1 a 10 que es tu voluntad y compromiso, me quedo tranquilísimo. Pero a veces me decían 7. Ah, 7. Yo decía, bueno, ¿qué tendría que pasar para que sea 10? ¿O qué es lo que falta para que sea 10? Y ahí volvíamos en la indagación y comprometíamos la respuesta. Esto realmente resulta mágico. Yo lo utilizaba mucho cuando a veces en los seguimientos periódicos de desempeño encontrábamos que alguno de nuestros colegas o algún colaborador estaba atrasado en su proceso o en los objetivos que tenía que lograr. Aquello que tenía que lograrlo para, digamos, marzo, estábamos a principios de mayo y no había ocurrido. Y utilizando este proceso para ayudarlo a encontrar cuáles eran las trabas, dieron unos resultados realmente extraordinarios
en este tipo de temas. Bueno, y otra herramienta, diría que es, para mí es muy importante, que es fundamental, y que está en cierta medida asociada a lo que es el coaching, es el feedback. El feedback es una herramienta poderosísima y fundamental, y forma parte de una estructura de coaching, pero el feedback en sí mismo es fundamental, a tal extremo que podemos decir, sin temor a equivocarnos, que aquella persona que no recibe feedback está muy limitado en su capacidad de aprender. Ahora, cuando yo le pregunto, ahora vamos a explicar un poco por qué, cuando yo le pregunto a un director o a un gerente, ¿vos le das feedback a tu gente? Sí, me dicen. Y, pero la cosa cambia cuando le pregunto, y dame un ejemplo de algún feedback que has dado últimamente. Y ahí cuesta encontrar el ejemplo. O si no lo encontramos, al ejemplo, lo encuentra y te lo cuenta, y cuando vos ves lo que te están comentando, realmente no es feedback directamente, es otra cosa y nada que ver con el feedback. Utilizando un poco los conceptos que nos decía Celia, de que todos somos observadores parciales de la realidad, ocurre que muchas veces no la vemos, no vemos qué ha pasado, no somos conscientes, no nos dimos cuenta, y necesitamos a alguien que nos ayude. Y para eso está el feedback. O se usa ese feedback, lo tenemos como una herramienta permanente en la organización, en nuestra casa, en todos lados. ¿Y qué es el feedback? El feedback es entrega de opiniones, entrega de juicios. O sea, el feedback no es nada más ni nada menos que dar una opinión sobre algo que ha hecho otra persona, con ánimo de ayudarla a crecer y a mejorar. A veces la gente dice, sí, yo le doy mucho feedback a mi colaborador. Le digo, lo que hiciste está mal, no sirve para nada eso. ¿Qué gano yo con decirle a una persona que lo que hizo está mal? El feedback tiene que ser dado con otro tipo de humanidad y con otro tipo de diálogo, con otro tipo de humildad. Yo recuerdo que cuando me formaba como entrenador, tenía un co-equiper que había sido mi jefe. Y era un tipo que me acompañaba en los primeros cursos gerenciales que yo daba. Y cuando terminaba o venía el coffee break y yo había dado algo, este tipo se acercaba y me decía, estuviste realmente desde mi punto de vista, desde mi punto de vista. No está mal ni está bien. Desde mi punto de vista, estuviste extraordinario. Digo, yo, si estuviera en tu lugar, no cambiaría la forma en que das este tema. Fíjate, pensalo. Me daba la libertad de que yo le encuentre sentido o no a lo que él decía. O si no, otras veces venía y me decía, vení que te doy feedback. Y decía, mirá, estos dos temas que diste, yo sé que el primero de ellos a vos te gusta mucho. Tenías que haber tardado 10 minutos. Y tardaste 22 minutos hablando de esto. Y claro, la gente estaba chocha. Pero cuando diste el segundo tema, tenías un cuarto del tiempo necesario asignado y lo diste a toda velocidad. Y yo me di cuenta que la gente no entendía porque tenían las caritas perdidas. O sea, me decía qué pasaba y me decía en qué se daba cuenta. Una afirmación. Vi las caras de la gente. Afirmaba su opinión con afirmaciones, con hechos concretos. Y me decía, ni siquiera me corregía o me decía que está mal. Me decía, fíjate la próxima vez si no te conviene equilibrar más los tiempos. Y claro que los equilibraba. Iba y los hacía. O sea, el feedback es algo que se da para reafirmar algo que está muy bien hecho y también para ayudar a una persona que corrige algo que en nuestra opinión no está tan bien hecho. Ahora, ¿qué nos pasa en los ambientes latinos? ¿Por qué digo ambientes latinos? Yo, por mis orígenes paternos, no soy latino. O sea, por mi mamá sí, pero por mi papá no. Pero vivo en un contexto latino, nací en la República Argentina, mi cultura es latina. En general, tenemos
miedo a no ser queridos, a no ser amados. Es algo, es pavor a que no me quieran. O sea, y entonces el latino o el que se genera en contextos latinos confunde muchas veces el feedback con crítica. Entonces simplemente no le da un feedback a una persona porque se cree que es una crítica. Y no es una crítica, es como te lo comentaba antes. Y entonces, cuando uno no lo da y no aprende a darlo de manera empática, tranquila, como te acabé de nombrar el caso que a mí me ocurría, le estamos privando a nuestra gente que aprenda. Y hoy en día es fundamental, por esa necesidad de aprender, de saber, de poder modificándonos y expandirnos nuestra capacidad de acción, hoy es fundamental instalar en las organizaciones el liderazgo basado en el coaching y también el dar el feedback prácticamente como una costumbre diaria. O sea, que cuando uno lo da en su verdadera dimensión, la gente lo está esperando. Lo está esperando porque sabe que es algo que lo va a ayudar a crecer y que lo va a ayudar a ser mejor. O sea, no lo ve como crítica, lo ve como un regalo, como una ayuda. Y hoy en día es fundamental. Y no solamente por eso que ayuda a crecer a la gente, sino también porque las nuevas generaciones ya no respetan más los cargos jerárquicos. Me acuerdo cuando yo empecé a trabajar hace tiempo, que decíamos, ese es el jefe, lo dijo el jefe. El jefe pudo haber dicho cualquier cosa, pero era el jefe. Hoy en día, el respeto no va por el cargo jerárquico. El respeto va por la capacidad que tiene ese líder o ese coordinador de ayudar a crecer y ayudar a que las personas puedan transitar sus caminos de mejora en forma permanente. Y eso es lo que valora las nuevas generaciones que están poblando el mundo, que ya lo poblaron. Y bendita sea la hora, porque creo que es para mejor de todos. No sé si te di un panorama o no, Cristian. Excelente, excelente. Muchísimas gracias, Rodolfo, por tus palabras y por compartir tus experiencias. Al igual que Celia, han sido muy claras y ejemplificadoras. Les agradezco el tiempo a ambos y a las personas que están viendo esta charla. Así que los saludo y los invito hasta la próxima oportunidad. Gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos, Cristian. Muchas gracias y nos vemos pronto. ¿Ok? Bueno, adiós. Adiós.